Buenas noches. Ya son altas horas de la madrugada. Estamos en el cuartel general de nuestra corporación. Somos VASTATOR. Estamos preparando lo que será tal vez nuestro mayor proyecto a nivel mundial. Soy el señor Díaz, el vocalista de VASTATOR, y me encuentro junto a dos de los directores de nuestra corporación, el señor Felipe Hernández, guitarrista, y el señor Gerardo Barnechea, quien se encarga de batería y percusión. Solo uno de nuestros directores no está presente. Es el señor Peyote Barrera, quien está en una misión especial. Follow us and get your Army of One TV podcast on iTunes free. VASTATOR se presenta siempre como una banda profesional, independiente del tamaño del escenario en el cual nos enfrentamos, ya sea un escenario pequeño, un escenario grande. Nos preocupamos mucho de qué es lo que íbamos a hacer ahora en el escenario. Nos hemos equipado con los mejores equipos que están a nuestro alcance, de manera de tener un sonido acorde con lo que estamos haciendo. Pero de igual manera, nuestra propuesta siempre ha estado preocupada de lo que es el aspecto estético, cómo vestirnos, qué presentamos al escenario, cómo nos paramos arriba de él. Al principio, en la primera etapa de VASTATOR, en el año 80, quizás recibimos algunas críticas de eso, de ser tan preocupados de cómo estábamos puestos al escenario. Pero después de la unificación en el 98, lo planteamos como un objetivo. No era tan solo música, sino que también era una forma de vernos y entregarnos a nuestro público. De esa forma planteamos la idea y acuñamos ahora el concepto de que somos los héroes del metal. Nosotros arriba del escenario somos superhéroes, y eso es lo que planteamos hacer en nuestra propuesta profesional arriba del escenario. Se llama Machine Hell, un álbum que nos llena de orgullo y considera distintos aspectos de la banda y muestra una parte clásica de VASTATOR con otra parte más oscura y más innovadora. Yo creo que es un álbum que muestra madurez. Mis colegas de alguna forma han logrado disfrutar experimentando nuevos sonidos. Por mi parte, es mi primer trabajo con la banda y me logré sentir muy cómodo al trabajar con ellos, y eso se nota al escuchar el disco. Las distintas influencias de los integrantes convergen en un producto que a nosotros nos llena de orgullo. Además, en este álbum cuenta con la participación especial de invitados que consideramos de lujo. Por un lado está el guitarrista de HALFORD, Metal Mike, quien nos acompañó en la guitarra solista de Hawker Hunter, y por otra parte está Veronica Freeman, la vocalista de BENEDICTUM, quien acompaña al señor Díaz en el tema The Gods Give No Reply. Respecto a lo que estamos haciendo actualmente, la banda está en un proceso de difusión, de promoción del último título. Aprovechando el buen momento, estamos tocando en distintos lugares y estamos recién empezando a poner sobre la mesa ideas, sentimientos, estados de ánimo, de todo para lo que podría ser una producción próxima. Yeah.
De la banda, en realidad mi impresión es que todos los shows tienen algo, algo que recordar, algo que rememorar, sea bueno o sea malo. Es muy, muy importante estar arriba del escenario y entregar nuestra música a nuestro público. Pero cuando nos planteamos hacer este video con las consultas que venían de parte de los productores de esta edición, en realidad muchos de los integrantes de la banda nos acordamos de un show muy antiguo que fue casi al año de que nos habíamos reunificado. ¿Por qué fue importante ese show? Porque sentimos la cercanía del público, sentimos gente que comentaba acerca de que se iba a presentar VASTATOR. Y al estar arriba del escenario incluso escuchamos a alguien cantando nuestras canciones. Ese aspecto para nosotros es fundamental, tener esa cercanía con la gente. Nosotros no debemos a nuestro público. Por lo tanto, cada show, cada evento en el cual sentimos la cercanía, sentimos la gente cantando nuestras canciones o simplemente sentimos el comentario de cómo fue el show que presentamos en esa oportunidad, no hay nada que decir. En ese aspecto, claro, ese show es memorable, pero en realidad todos los shows y sobre todo los últimos que hemos tenido, tenemos muy buenos recuerdos de ellos.